El gobierno de Honduras envió clínicas preventivas al primer centro asistencial del país para brindar atención médica a los pacientes que no la han recibido por el paro indefinido de los médicos. Bueno, realmente es algo absurdo pretender que un médico recién graduado va a sustituir a superespecialistas en diferentes áreas. Los médicos del Catarino Rivas, los médicos que están en Código Verde, renunciaron y se retiraron ya del Catarino Rivas. Así que nosotros esperamos que incluso esos médicos que contrató el gobierno por Código Verde también renuncien. El Consejo de Ministros ha decretado emergencia en el sistema de salud y el drama se empieza a vivir. No tengo nada. Yo camino, como vuelvo a repetir, a pie, todos los días. Porque vengo. Nunca se haya nada. No están atendiendo. No están atendiendo porque ellos están en huelga. A que uno quiera. Ellos tienen que ver. Porque tienen que ver por qué los dejan abandonados. Porque estamos abandonados por el médico y por el presidente. Las autoridades sanitarias han sostenido una importante reunión con el gobierno para firmar un acuerdo en donde se comprometen a negociar después de las elecciones a cambio de que el Colegio Médico suspenda las asambleas informativas. Celibet Hernández, Abriendo Brecha.